Vamos a consultar a uno de los lugares que habitualmente vende, ¿no? Que es Plaza Mayor. Y queremos comparar justamente, porque digo, a veces uno puede pensar, bueno, a este lugar un año le fue bien, un año le fue mal. A este lugar siempre le fue bien, con lo cual queremos saber qué pasa este año, a ver si le sigue yendo bien y sobre todo saber qué pasa con el valor de la rosca de Pascua, porque la rosca de Pascua tiene un insumo, Lorena, que como todos sabemos es prácticamente noticia todos los días en los diarios, que es la harina, viene aumentando a paso agigantado en la República Argentina, con lo cual imaginamos que si es el insumo principal, tiene que haber habido un impacto. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, vamos a arrancar por el tema del consumidor. ¿Cómo vienen ustedes con el tema de la venta de la rosca este año, comparado con el año pasado y el anterior? Mira, comparado con otros años, por ahí es un poco menos la venta. Igual, por suerte, se está vendiendo. Nosotros tratamos de hacer una buena negociación, así no aumentar mucho los costos. Bien. Entonces, hoy tenemos roscas que el año pasado por ahí estaban a 200, hoy están a 250, ¿no? Bueno, eso quería preguntarte, claro, porque antes de la salida al aire, detrás de cámara lo charlamos y la realidad que si le tengo que poner un título a esto es que el costo lo estás absorbiendo vos para poder seguir vendiendo y no tener que darme una respuesta de que te está yendo mal, digamos. Es más o menos este el resumen. Claro, sí. Porque tuvimos que tomar la decisión o no vendemos o vendemos. Y bueno, entonces decidimos hacer la política de vender, no aumentar mucho los precios para poder vender, ¿no? Bueno, vamos por partes. Esta es la rosca más barata, es la rosca clásica de pastelera. ¿Cuánto la cobrabas en la Pascua 2018? Estaba 200 y hoy está 250. Es decir que la aumentaste, a ver, ni siquiera llegaste a aumentarla un 20, 20 y pico por ciento, nada más. Sí. Y la inflación fue del 48. Sí. Claro. Sí, pero tendría que estar sobre arriba de la inflación, porque las cosas aumentaron por el precio de la inflación, pero si no, no se vende. Y cuando la vendías a 200, ¿no? 2018, en 2017, ¿a cuánto la vendías? ¿Te acordás? Creo que estaba a 170. O sea que tampoco le habías metido el 36% de inflación que hubo ese año. No. O sea, nosotros tratamos de hacer esa política de tener costos para poder vender más cantidad, ¿no? Ahora, la rosca que es más cara, la que tiene algunos ingredientes, ¿cuánto cuesta hoy? Hoy está 3.80. ¿Y cuánto la vendías esta misma rosca en 2018 en Pascua? En Pascua, 3.70. O sea, ¿la aumentaste 10 pesos? No, perdón, 3.50. O sea, ¿la aumentaste 30 pesos? 30 pesos, sí. Ahora, ¿cuánto te aumentó la harina a vos, que es el insumo central de esto? No, la harina aumentó, ahora está aumentando de a 10%, pero si vos sacás el costo, ya es la harina de un año tiene más del doble. O sea, aumentó el 100%. 100%. Claro. O sea que, y esto te lo voy a preguntar, si me lo puedes contestar bien, si no, no pasa nada. ¿Qué ganancia le sacás vos a una rosca de 250 pesos? Bueno, la ganancia que vos sacás es casi el doble, ¿no? Lo que pasa es que de tu costo cero, claro, vos desde ahí tenés que sacar los sueldos, luz, gas, todo lo que aumentó, ¿no? ¿Y cuánto deberías sacar para poder bancar el aumento de la luz, del gas, el teléfono, la paritaria, etcétera? No el doble, ¿cuánto es lo que deberías para poder absorber? Y vos para poder, para una empresa poder pagar todo eso, vos tenés que tener y multiplicarlo por 3, por lo menos. ¿Y entonces, digamos, no estás ganando hoy en día, digamos, prácticamente? Hoy se está ganando, se está trabajando como era antiguamente a la japonesa. Poca ganancia, pero tratar mucho de volumen, vender mucho. ¿No? Claro. Claro, volumen, o sea, vender más para poder absorber el paliar el tema económico. Además de la harina, ¿qué otro producto aumentó, digamos, significativamente de lo que compone una rosca? Bueno, esta, por ejemplo, lo que aumentó mucho es el chocolate, porque el chocolate es belga, sí. Entonces... Es importado, aumenta el dólar, sonaste. Aumentó el dólar, listo, ya aumentó. Sí. Estas rellenas tienen pasta de almendra. La almendra es, aunque tengamos en Argentina, tiene valor dólar, así que también aumenta. Entonces, siempre hay una excusa, o porque es argentino y tiene valor dólar, o porque es de afuera y es valor dólar. Siempre tenemos
caemos en el mismo embudo. Ahora, hagamos una cuenta fácil, de 1 a 10, como para que sea simple para el televidente que está viendo la tele en este momento. Más allá de esta absorción de lo que es el aumento que vos hacés para poder seguir vendiendo, ¿cuánto te mermó de 0 a 10? Si antes vendías 10, claro, ¿cuántas ahora vendés hoy, aún absorbiendo esto? No, hoy, bueno, todavía las Pascuas no terminaron, pero yo creo que a nosotros nos habrá por ahí un 10% bajado la venta de lo que es panificado, ¿no? O sea, si hubiese...